sobre la mesa los datos con la evolución de la pandemia. Y podemos decir que esos datos muestran que las medidas que hemos ido adoptando en las últimas semanas han surtido su efecto. El 30 de octubre entró en vigor el cierre perimetral de Andalucía y de la mayoría de nuestros municipios. En aquellos momentos, la previsión de los expertos aconsejaba esas medidas restrictivas, puesto que la transmisión del coronavirus avanzaba de manera muy preocupante por nuestra tierra. De hecho, el día 9 de noviembre, hace justo un mes, Andalucía alcanzó el pico máximo de incidencia, con 577 contagios por cada 100.000 habitantes. El pasado mes de noviembre, por primera vez desde el inicio de la pandemia, en Andalucía llegamos a superar la media de España en contagio. Proteger la salud y las vidas de los andaluces ha sido siempre y es la prioridad de este Gobierno. Pero siempre hemos intentado buscar un fino equilibrio para al mismo tiempo y en la medida siempre de las posibilidades proteger también la economía. Lo he explicado en diversas ocasiones con el ejemplo de abrir o de cerrar el grifo. Ha habido lugares en el mundo que optaron por dejar el grifo completamente abierto y lo lamentaron en contagio y también en vidas humanas. Ha habido otros lugares que optaron por cerrar completamente el grifo, con el coste económico que se deriva de ello. Nosotros estamos intentando salvar todas las vidas posibles en Andalucía, pero dejando una puerta abierta a la economía y los negocios en la medida siempre de nuestras posibilidades. Sé que lo más sencillo sería tomar medidas drásticas, pero gobernar consiste en tomar decisiones difíciles, en intentar buscar lo correcto y el interés general, y eso es lo que estamos haciendo. Aunque sé que no contentamos a todos. Pues bien, con esas medidas que hemos ido adoptando, la situación ha ido mejorando de manera muy sensible. Así nos lo han dicho los propios expertos. Si Andalucía llegó a superar en 88 casos la media de contagio en España, hoy podemos decir que la incidencia es 33 casos inferior a la del conjunto del país. En el último mes, la incidencia por cada 100.000 habitantes en Andalucía ha pasado de 577 contagios a 155. Es un descenso de casi el 75%. A día de hoy, somos la tercera comunidad autónoma con menor índice de contagio por cada 100.000 habitantes. ¿Y de quién es el mérito de esto? En primer lugar, y de manera indudable, de los andaluces, vuestro. De esa inmensa mayoría de andaluces que se están comportando de manera tremendamente responsable. Por ello, gracias por esa responsabilidad colectiva que ha permitido reducir los índices de la pandemia. Un agradecimiento que quiero hacer extensivo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y me van a permitir ustedes esta noche que muy especialmente también a la Policía Local. Sé, me consta, que la Policía Local se ha volcado. Gracias por ello a sus agentes y a todos los alcaldes y alcaldeses que están colaborando para hacer cumplir en sus municipios estas medidas. Esta mejoría de los datos se ha visto reflejada también en la incidencia hospitalaria, que ha descendido también de manera muy considerable. Hoy tenemos 1.554 personas ingresadas. Esto significa que el número de hospitalizados es ahora mismo menos de la mitad con respecto al pico de la pandemia de hace un mes. Pero lo que más nos duele son los 4.517 andaluces a los que hemos despedido de manera apresurada con esta pandemia. Mi más sentido pésame y abrazo de nuevo a sus familiares y, por supuesto, también a sus amigos, ¿no? La situación, tengo que decir, que es dura, es difícil y es complicada, pero hay motivos también para la esperanza. Con datos que invitan al optimismo, como que desde hace días son más los andaluces recuperados que los propios contagiados. Hoy, por ejemplo, hemos tenido 9 veces más personas curadas que contagiadas. Un dato importante que demuestra que las medidas, cuando se adoptan, se aplican y todos asumimos nuestra responsabilidad, funciona. En este escenario, después de escuchar a los expertos hace tan solo unos minutos que nos asesoran para hacer frente al coronavirus, no sin debate e incluso un debate a veces acalorado, y aplicando por encima de todo el criterio sanitario, hemos decidido iniciar una desescalada progresiva de las restricciones durante las próximas fechas. Una desescalada que se divide en dos periodos. El primero se establece desde el sábado 12 de diciembre hasta el jueves 17, ambos días incluidos. Y un segundo periodo desde el viernes 18 al 10 de enero. Porque de esta forma vamos a ir evaluando el resultado que ha tenido el pasado puente que hemos vivido
y poder calibrar así los efectos de un posible repunte, puesto que a día de hoy todavía no lo podemos calibrar. Teniendo en cuenta este marco, las medidas que hemos aprobado son las siguientes. En la primera fase, que va a partir de la medianoche de este viernes al sábado y hasta el jueves 17 incluido, se permitirá la movilidad entre municipios dentro de una misma provincia. Se permite que los ciudadanos nos podamos mover entre dos distintos municipios de una misma provincia. El comercio podrá abrir hasta las 9 de la noche, cosa que hasta ahora no se podía hacer. La hostelería se mantiene como está ahora mismo, hasta las 6 de la tarde, y el toque de queda se mantendrá a las 10 de la noche. En la segunda fase, a partir del viernes 18 de diciembre hasta el 10 de enero, se permitirá la movilidad entre provincias. Podremos movernos de una provincia a otra. La hostelería podrá abrir en un horario especial partido en dos tramos, abriendo por la mañana y cerrando a las 6 de la tarde y volviendo a abrir desde las 8 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Y la pregunta que muchos harán, ¿y por qué lo hacemos así? Lo hacemos así para evitar prolongar ese tiempo de estancia en horas que son muy sensibles para el contagio, porque según los expertos es cuando se produce una mayor relajación y, por tanto, un mayor contacto. El resto de comercios podrán abrir en su horario habitual. El toque de queda se modifica y en este periodo se establece entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Se amplía, por decirlo, ese toque de queda. Para las fechas más señaladas, establecemos un periodo especial, del 23 de diciembre al 6 de enero, que ha sido, como ustedes saben, acordado entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas, en el que se permitirá la entrada y salida de Andalucía para agrupación familiar. En Andalucía se suprime el concepto allegado al considerarse ambiguo, lo que dificultaría el control de quienes tienen que hacer cumplir estas normas. Asimismo, se podrán agrupar un máximo de 10 personas en domicilio familiar solo los días 24, 25, 31 y 1 de enero. El resto de los días se mantiene el límite en 6 personas. En todo caso, y esto es muy importante, se recomienda no superar los 2 grupos de convivencia. El toque de queda en Nochebuena y Nochevieja se retrasa a la 1:30 de la madrugada. Como medida adicional, desde el viernes 18 de diciembre se abrirá al público la estación de esquí de Sierra Nevada con el aforo, horario y protocolos establecidos para estaciones de esquí y montaña para la COVID-19 que hemos acordado. Finalmente, quiero anunciar también una medida especial para las personas mayores que viven en residencia. Personas mayores que tienen deseo y ansias de pasar estos días con su familia. Por eso se va a permitir. Se permitirá la salida del 22 de diciembre al 7 de enero, incluido, pero tiene que cumplirse una serie de requisitos que son fundamentales. En primer lugar, la dirección del centro debe acreditar que la persona se encuentra estable y sin síntomas en los últimos 14 días con un test negativo en las 72 horas previas a la salida o un test serológico positivo, es decir, que esté inmunizado para, evidentemente, no contagiar a nadie. La duración de la estancia en el domicilio familiar debe ser prolongada, al menos de 5 días, y estar en vigilancia activa de síntoma en todo momento, que estemos pendientes por si aparece algún síntoma de COVID. La estancia debe restringirse a un único domicilio familiar y cuando quiera regresar a su centro deberá tener un test negativo con un máximo de 48 horas de antelación. Estas son las medidas adoptadas hoy y que entran en vigor a partir de este próximo sábado. La situación exacta de cada territorio se podrá consultar en la dirección mapacovid.es. Estas medidas suponen, como todos ustedes han podido comprobar, una relajación de las limitaciones en vigor desde el 30 de octubre. Sé que no son lo flexible que a muchas personas les gustaría, pero es de sentido común que en un año distinto como este, la Navidad sea también distinta. Son fechas importantes y confiamos en que de esta manera se faciliten las reuniones familiares, pero apelamos una vez más a la responsabilidad. La Junta de Andalucía pone las medidas y hacemos las recomendaciones, pero ni podemos, ni creo que sea nuestra obligación, estar dentro de cada hogar para ver qué hace cada uno de nosotros. Nuestra sociedad ha demostrado ser una sociedad madura. Sigamos así. Cada uno sabe, y lo sabe perfectamente, lo que tiene que hacer y cómo tiene que protegerse para evitar que la pandemia se propague. No le perdamos el respeto a la enfermedad.
Es muy duro verse con un tubo en la garganta. Es muy duro depender de un respirador porque te asfixia. Es muy duro tener que despedir a seres a los que amamos y con los que hemos compartido toda una vida. No cometamos excesos. Los excesos de diciembre serán los dramas del mes de enero. Administremos bien esta libertad que tenemos. Seamos responsables. Hay que vivir con respeto. Respeto al coronavirus, pero también respeto a nuestros vecinos, familiares, a nuestros amigos. Respetarse mutuamente es protegerse uno y también a los demás. Respeto y confianza. Os pido que sin perderle la cara a este drama que estamos viviendo, tengamos también confianza. Hay signos que nos invitan a ello. Andalucía siempre ha estado preparada para hacer frente a la COVID-19. Ha habido momentos de muchísima presión asistencial, muchísima, y lo hemos pasado todos muy mal en esta semana. Y hemos pasado mucha presión en la atención primaria, pero incluso en el peor de los momentos de la pandemia, nuestro sistema hospitalario nunca se ha visto colapsado. Y ha sido así por el esfuerzo de nuestros profesionales y trabajadores sanitarios, a los que quiero, una vez más, darles las gracias en nombre de todo el pueblo de Andalucía. Diseñamos también un plan con la previsión que hubiera 4.500 hospitalizados, una cifra que afortunadamente no se ha alcanzado. Y por ello hemos tenido recursos que no ha sido necesario utilizar, pero que ahí están y ahí permanecerán por si en un futuro es necesario tirar de ellos. Podemos tener confianza en el futuro, porque en estos meses hemos iniciado un ambicioso plan de obra en centros sanitarios que son ahora mucho mejores que antes. Y contaremos con nuevas instalaciones a partir de enero. Podemos tener confianza también en la ciencia, porque ya empezamos a ver fruto de la investigación con las primeras vacunas. En el Reino Unido han comenzado las vacunaciones y en Andalucía lo tenemos todo listo para empezar a vacunar cuando sea posible. Cuanto antes. Ojalá el Gobierno de España nos envíe cuanto antes esas vacunas, la cantidad necesaria y podamos empezar a vacunar este mismo, el próximo mes de enero. Y espero, dado que Andalucía es la región más poblada, que seamos también de las que más dosis podamos administrar. Pero insisto, confiemos en la ciencia. Personalmente, yo confío en ella y animo a hacerla. Solo la ciencia, la investigación médica, nos puede liberar de este terrible enemigo. Nos acercamos a fechas muy entrañables, fechas que vamos a vivir de una manera muy distinta. Y la vamos a vivir de una manera muy distinta por obligación, sí, pero también por necesidad. Que nadie tenga duda de que solo viviendo esta Navidad de manera distinta podremos en un futuro volver a vivirla como la hemos vivido siempre. Es el momento de la prudencia, del sentido común, de la paciencia. ¿Qué más quisiera yo que poder prometer que podemos recuperar todo lo perdido? Pero hay cosas que hemos perdido para siempre y que nunca vamos a poder recuperar, que son las más graves, las vidas humanas. Otras sí volverán. Nadie sabe cuándo, pero volverán. Solo sé que con respecto al virus y confianza también en la propia ciencia, yo sé que lo vamos a conseguir si todos asumimos esa responsabilidad individual y colectiva. Sigamos así. No quitemos la vista de ese horizonte de esperanza que sin duda vamos a alcanzar. Mientras eso llega, como presidente de Andalucía, he de decir, y no me canso de hacerlo, que me siento muy orgulloso de mi pueblo. Muy orgulloso del comportamiento de la inmensa mayoría, aunque tristemente a veces haya minoría que no se comportan de manera tan responsable. Pero orgulloso de esa gran mayoría que consigue cada objetivo que nos vamos marcando. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo, muchas gracias por vuestra comprensión y muchas gracias por vuestra confianza. Buenas noches.